buenos días, país. Bienvenidos a los avances informativos. A esta hora le damos a conocer que la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, María Eugenia Choque, anunció en conferencia de prensa que planteará a la sala plena del ente electoral una auditoría al registro de militantes de las organizaciones políticas, luego que el oficialismo denunciara que varios de sus militantes no pudieron votar en las primarias por estar a parecer inscritos en otros partidos o no figuran en listas. Desde el Movimiento al Socialismo se denunció que muchos de sus militantes figuraban en otros frentes y no pudieron votar en las inéditas elecciones primarias del domingo 27 pasado. Hasta el presidente Evo Morales pidió una investigación. En la ciudad de La Paz aún no recogen en varias zonas la basura. Al respecto, Víctor Hugo Rojas nos informa. ¿Cómo están, amigos? Muy buenos días desde la zona de Alto San Pedro, Tembladerán, y por este sector aún no se ha recogido a cabalidad la basura. Afortunadamente, a este punto donde nos encontramos y hacíamos el despacho, llegó el carro basurero y pues está haciendo el recojo de la basura, como ustedes lo pueden ver. Y bueno, la contingencia continúa, eso es lo que debe saber la población, y no sacar la basura así si todavía hay lugares acumulados, para que no se siga conteniendo, acumulando y pues generando suciedad, enfermedad de pronto. Nosotros estamos sintiendo un fuerte mal olor acá por el trabajo que están haciendo al retirar estos desechos sólidos, así que pues pedimos por un lado la atención a este sector, Tembladerán y Estadio Bolívar, Alto San Pedro, como ya se lo está haciendo, y que también la gente tome conciencia y no saque la basura como pues lo ha estado haciendo con normalidad. Estamos en contingencia. Gracias, Víctor Hugo, por el reporte. Panorama internacional. El presidente Evo Morales en Nueva York, Estados Unidos, hoy va a participar del lanzamiento del Año Internacional de las Lenguas Indígenas en la Organización de las Naciones Unidas. Mediante su cuenta de Twitter, el mandatario informó ayer de su viaje y afirmó que Bolivia propuso e impulsó esta declaración para preservar la diversidad y riqueza de los idiomas originarios en todo el mundo. El Año Internacional de las Lenguas fue aprobado en 2016 por la Asamblea General de las Naciones Unidas con el fin de llamar la atención sobre la grave pérdida de lenguas indígenas y la necesidad apremiante de conservarlas, revitalizarlas y promoverlas según la resolución del organismo. El vicepresidente del gobierno italiano y líder del movimiento 5 Estrellas, Luigi Di Maio, defendió la negativa de su gobierno de no reconocer a Juan Guaidó como presidente de Venezuela porque no ha sido elegido por el pueblo. El cambio lo deciden los ciudadanos venezolanos, nosotros estamos de la parte de la democracia y por tanto tenemos que crear todos los presupuestos para favorecer nuevas elecciones, explicó Di Maio al comenzar la abstención de los eurodiputados en la votación del Parlamento Europeo. Gracias por su atención. Con más noticias, retornamos en una hora. Bienvenidos a esta hora. Le informamos que en Cochabamba se ha registrado la primera muerte por dengue tipo 2, según han dado a conocer las autoridades del Servicio Departamental de Salud. El fallecido tenía 39 años y habría adquirido la enfermedad en la localidad paseña de Caranavi. Estaba en terapia intensiva del Hospital Viedma, donde murió en las últimas horas. También han dado a conocer que son 3 casos hasta el momento registrados. Uno es autóctono, adquirido en el trópico de Cochabamba. En Santa Cruz, pacientes que reciben hemodiálisis en clínicas privadas están en emergencia. Roberto Solís tiene los detalles. Los representantes de la clínica privada donde se realizan las diálisis a más de 300 pacientes en Santa Cruz se encuentran preocupados por la falta de pago de parte de las autoridades. El mismo doctor Erlan Bacadilla, responsable de una de las clínicas, asegura que el SUS, Sistema Único de Salud, debería hacerse responsable del pago de estos tratamientos. Sin embargo, hasta el momento no se han puesto de acuerdo con el municipio para el pago de esta situación y ante ello podría suspenderse este tratamiento. Gracias, Roberto. Hay más información que llega desde Santa Cruz. Los transportistas bolivianos del sector internacional están en emergencia por las lluvias que están afectando la ruta Bolivia-Chile. Beatriz Caballero con el informe. Buenos días, informarle que el Ejecutivo del Transporte Pesado Internacional ha informado que la frontera Chile-Bolivia se encuentra cerrada debido a los deslizamientos y a las lluvias que se han dado en esta zona, perjudicando de esta manera a centenares de transportistas que se encuentran varados sin poder entregar su mercadería. Ellos hacen un llamado a las autoridades nacionales para poder dar una solución, ya que esto ha generado grandes pérdidas económicas para el sector, por lo cual se encuentran en estado de emergencia.
Gracias, Beatriz, por el reporte. Justamente con respecto a este tema, al cierre de la frontera Bolivia-Chile, estas imágenes han enviado reporteros al día, debido a que las lluvias han ocasionado el colapso de gran parte de la plataforma de la carretera en el sector chileno de Putre, pasando Chungará. La Gendarmería chilena restringió el paso vehicular y más de 100 camiones de transporte pesado internacional boliviano están parados. En estas imágenes se observa cómo un vehículo de alto tonelaje con placas bolivianas no puede avanzar por la fuerza de las aguas de la riada, con el riesgo que arrastren al motorizado. Continúa con nuestra programación. Hay más noticias en una hora.